El mes hebreo de Elul a veces se llama el mes del amor y la compasión, basado en el acrónimo formado por Yo soy de mi amado y mi amado es mío, del texto de Cantares 6:3. Este conmovedor verso alude al misterio de que Dios es nuestro novio celestial y nosotros somos su prometido. Dios es el gran amante de nuestras almas. Y la mayor mitzvá de todas es mantener la fe en la promesa de su pacto de amor. Y el único camino es volver al amor de antes, volver al primer amor. Y como está escrito en Apocalipsis, conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia, y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu calendario si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:2-7. Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. Hoy, 3 de julio, en este Shabbat y en directo, comenzamos un nuevo episodio de Shabbat Audio Life. Hoy vamos a reflexionar sobre el arrepentimiento. Yeshua ilustró la idea de Teshuvá, es decir, regresar a Dios, al contar la historia del hijo pródigo. Después de gastar la herencia de su padre, el hijo descarriado decidió regresar a casa lleno de vergüenza y reproche. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó.
Luego, el padre ordenó una comida de celebración en honor al regreso a casa de su hijo perdido. Cuando su hermano mayor se opuso, el padre dijo: «Tenemos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Esta parábola revela que Teshuvá significa en última instancia regresar a los brazos compasivos de tu Padre Celestial, porque Dios te ve cuando todavía estás muy lejos. Él corre hacia ti con afecto cuando empiezas a volver tu corazón hacia Él. De hecho, la compasión de Dios es tan grande que voluntariamente acepta la vergüenza de tus pecados y luego te adorna con una túnica fina, un anillo y unas sandalias. En ese sentido, Dios envió a Yeshua a buscar y salvar al perdido. Yeshua se comparó a sí mismo con un pastor que dejó su rebaño para buscar una oveja perdida y después de encontrarla, puso la oveja sobre sus hombros con regocijo. También se comparó a sí mismo con una mujer que perdió una moneda, pero la buscó diligentemente. Una vez que la encontró, reunió a sus amigos y vecinos y les dijo, como leemos de Lucas 15:8-10: «Regocíjense conmigo, porque he encontrado la moneda perdida». El rey David cometió una serie de pecados por maldad y con intención. Por ejemplo, el caso de Betsabé. El segundo libro de Samuel 11:1-12:25 relata el adulterio de Betsabé con el rey David. El embarazo resultante de la relación y el subsecuente asesinato de su esposo Urías, el hitita, para ocultar la culpa y la identidad del padre de la criatura que Betsabé llevaba en su vientre. Sin embargo, el plan de los amantes fracasó cuando Dios denunció a David por medio de una parábola que dijo el profeta Natán, y que finalizó con una sentencia en forma de pregunta: «¿Por qué menospreciasteis a Yugei-Bajei, y haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya?». ¿Y qué dijo David? Se preguntó:
¿Qué sacrificio puedo presentar delante de Dios? Dijo David: No hay sacrificio que yo daría. Es decir, no hay sacrificio que pueda presentarte, ninguno, sino que tú tengas misericordia de mí. ¿A qué se acogió David para recibir perdón y limpieza? La única cosa a la que se pudo agarrar fue a la misericordia y al perdón de Dios. Ningún sacerdote podía exonerarlo y decirle: «Estás limpio de tu pecado». Según la Torá, no podía sacrificar un animal para expiar su pecado. ¿Qué hizo David? David dijo: Ten misericordia de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es lo único que podía hacer y exclamar. ¿Cuál fue el único sacrificio que encontró el rey David? El único sacrificio que Hashem aceptaría es el de un espíritu quebrantado. Porque como dice el Salmo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Es decir, eso fue lo único. No había otra. Solo Teshuvá. Retorno al camino. Otra imagen de cómo Dios busca y salva a los perdidos se revela en la metáfora del hombre fuerte que rescata a los rehenes. Fuimos cautivos por el poder del maligno, pero Dios, voluntariamente, envió al Goel, al Redentor, para rescatarnos del cautiverio. Vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera intercesor. Entonces le salvó su brazo y su justicia le sostuvo. Isaías 59:16. ¿De qué sirve la Teshuvá sin una esperanza genuina? Si esperamos ser rechazados o desaprobados por Dios, es poco probable que demos el primer paso para regresar a Él
con Teshuvá verdadera, o si creemos que somos aceptados condicionalmente, regresaremos en un estado de autojustificación como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo de Yeshua. En ese caso, necesitaríamos mantener una lista de verificación en nuestra mente de todos los mandamientos que hemos guardado. Pero, de ser así, consideraríamos nuestra obediencia como una virtud o un mérito, y si tuviéramos algún escrúpulo acerca de nuestro servicio, nos sentiríamos obligados a realizar mitzvot adicionales para aliviar nuestro sentimiento de culpa. Teshuvá significaría esencialmente preparar una defensa legal argumentando que sobre la base de nuestros méritos debemos ser aceptados ante la presencia de Dios. En última instancia, tal arrepentimiento equivaldría a una demanda de que seamos declarados justos, amables, dignos, en otros términos. Las primeras palabras de Yeshua en su misión pública fueron: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva». Como nos dice Marcos, capítulo 1, verso 15. La buena noticia es que vamos a ser liberados de la maldición de la ley, es decir, del Yetzer Hará, la mala inclinación, y de los esfuerzos inútiles de buscar la autojustificación ante Dios. Ya no necesitamos vivir con el temor de la aceptación condicional y, por tanto, de nuestro valor condicional. Y como dijo Pablo: «Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, la obtiene por él todo el que cree». Hechos 13, 38-39. Es decir, la total justificación no se podía obtener con la ley de Moisés. Las transgresiones de tipo Peshaim no tienen un sistema en el sacerdocio de Aarón. Y a aquellos que no comprendan este asunto, les recuerdo o anuncio que este tema lo estudiamos en la serie La historia detrás del Mesías. El arrepentimiento que predicó Yeshua estaba indisolublemente conectado con las buenas nuevas de que Él es la respuesta de Dios al problema de nuestro pecado.
Yeshua se autoanuló a sí mismo para poder dejar espacio a Dios siendo el portador del pecado designado del mundo. Yeshua se despojó de su gloria real y poder para ser el sumo sacerdote según el orden de Malquisedec y el mediador del nuevo pacto. Vino a Jerusalén, Moría, con el propósito explícito de sufrir, morir y resucitar de entre los muertos. Yeshua murió no solo por nuestro perdón, sino también para librarnos de la ley del pecado y la muerte. Es decir, el poder que el pecado tiene en nuestras vidas. Murió para liberarnos, para que pudiéramos convertirnos en los hijos amados de Dios. Yeshua, ciertamente, no estaba llamando a la gente a convertirse en seguidores de los escribas y fariseos, quienes eran guías de ciegos e hipócritas. No quería que la gente se convirtiera en esclava de los rituales de hombres. Llamó a la gente a seguirlo. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, cambia tu pensamiento, consuélate porque hay buenas noticias del cielo. La aceptación incondicional de Dios se da a aquellos que confían en la justicia de Yeshua en lugar de cualquier justicia propia que se pueda obtener al realizar las obras de la ley. ¿Esto invalida las obras de la ley? En absoluto. Y ya hemos explicado y enseñado mucho sobre esto, porque las obras perfeccionan nuestra fe, pero las obras no sirven para justificar nada, porque el propósito de la ley es el Mesías para todo aquel que cree. El mensaje de salvación de Yeshua fue rechazado por el establecimiento religioso de su época, así como también lo rechazan todas las demás religiones y filosofías basadas en el karma, que creen que las buenas obras son suficientes para ganarse un lugar en el cielo. Después de todo, algunos judíos religiosos, no todos, sino algunos, asumieron que ya tenían los requisitos para el arrepentimiento y los medios para encontrar la expiación con Dios a través de los rituales y prácticas que rodean las grandes fiestas.
Su religión era esencialmente una meritocracia basada en la actuación de los que pensaban que impartían zehut y justicia al alma. Pero Yeshua les explicó a aquellos que confiaban en sí mismos en que eran justos que una persona no es justificada sobre la base de sus supuestas buenas obras o méritos, sino completamente apelando a la compasión y misericordia de Dios. Para Yeshua, como enseñó en su parábola, el justificado ante Dios fue el recaudador de impuestos, el despreciado. No el fariseo moralista que dejó el templo autojustificado. Y para comprender mejor la parábola de Yeshua, voy a leerla. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Lucas 18:9-14. Siempre debemos recordar que Adonai está por nosotros y no contra nosotros. Pero todo esto es si hay arrepentimiento, porque si no lo hay, no hay nada. Y recuerden lo que dijo Yeshua: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. El arrepentimiento es la base de todo, y Hashem borra nuestras transgresiones si hay un corazón contrito y humillado, si hay un corazón no altanero delante de Dios y es humilde delante de Dios.
arrepentimiento es la base y lo podemos ver por toda la Torá, lo que nos lleva de pasada al tema de la reencarnación. La idea de que Dios, a una persona que muere, le permite volver a este mundo para reencarnarse en un cuerpo nuevo y diferente al que tuvo en su vida previa, no una, sino hasta 613 veces, formando así un ciclo de vida y muerte de reencarnación tras reencarnación casi interminable, es totalmente contraria a la enseñanza del judaísmo de Yeshua o la Torá. Y para nosotros, como ya hemos estudiado, esta teoría es contraria a la doctrina de expiación que nosotros encontramos en la ley de Moisés y sugerida por los profetas. Porque nos preguntamos, si podemos alcanzar la perfección sin la ley de Moisés, sino por medio de sucesivas reencarnaciones, entonces, ¿para qué Dios estableció el principio del arrepentimiento y la ofrenda de expiación de la mañana, de la tarde, del Shabbat, del novilunio, de las provisiones del perdón de los pecados de hierro y demás pecados, tanto a nivel personal como nacional? Si nosotros pudiéramos alcanzar la expiación con reencarnaciones, sin tener en cuenta la expiación anunciada por los profetas, específicamente por el profeta Isaías, ¿qué sentido tiene lo que dijeron los profetas si podemos alcanzarlo sin nada de eso? Sino solamente a través de sucesivas reencarnaciones. Teniendo en cuenta que Isaías dijo, un Goel vendrá a Sion para rescatar a aquellos de Jacob que se conviertan de su rebeldía. Oráculo de Adonai. Isaías 59:20. Por otro lado, en Hebreos 9:27, se pone en boca del rabino Pablo de Tarso. Es necesario que todos los hombres mueran una vez, y después de esto, el juicio. En consecuencia, está bien clara la teología de los nazarenos, morir una sola vez. Es decir, morir una sola vez es lo normal, pero no tres veces, no diez veces, no 613 veces. Por tanto, no hay tal cosa como 613 oportunidades adicionales de nacer de nuevo para corregir nuestra alma, porque si no, pisoteamos la esencia misma del arrepentimiento y del perdón. Y por eso es que Isaías dijo: dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y retorne a Hashem, el cual va a tener de él misericordia, y al Dios nuestro, que va a ser amplio en perdonar. Isaías 55:7-9. En la teología judía, cuando uno se acoge al recurso del arrepentimiento, Dios perdona y limpia de todo pecado. Y por eso está escrito en Juan: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Primera de Juan 1:10. Los salmos dicen:
pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmos 53:3-5. Ahora bien, cuando se hace arrepentimiento verdadero y sincero y no cultural, se está haciendo lo correcto, no para mitigar nuestra conciencia, no como un recurso para acallar nuestro sentido del dolor por algo que hemos hecho mal y solamente quedarnos ahí, sino con el sentido de rectificar el alma, corregirse y estar bien con Dios. Dice la teología judía que cuando se hace arrepentimiento en ese nivel, se cumple en nosotros lo que está escrito. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hice alejar de ti tus transgresiones. Salmos 103:12. Y eso es lo que hace de los sufrimientos y muerte de Yeshua la piedra angular de la redención. Y por eso la Torá dice que Dios le dijo a Moisés: el que no escuche la voz de ese profeta que yo voy a levantar, que yo voy a enviar, le voy a pedir cuentas. Y llegados a este punto, pregunto: si Dios perdonó a David 1000 años antes de nacer Yeshua, ¿por qué requerimos que al Mesías, en su función sacerdotal, se exigiera el martirio? ¿Realmente perdonó Dios a David o no lo perdonó? ¿Qué pasó realmente? ¿Realmente Dios perdonó el pecado del becerro de oro o todavía lo están pagando? ¿No es el arrepentimiento suficiente para que Dios libere de la culpabilidad?
Todas estas preguntas y muchas más damos respuesta en la historia detrás del Mesías, que tienen a su disposición en nuestro canal. Pero para no dejar este asunto tan crucial, vamos a responder con una cita del Tanaj, de Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10 en adelante, dice: con vuestros hijos y vuestras mujeres, y también el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador, a punto de entrar en la alianza de Adonai tu Dios, jurada con imprecación, que Adonai tu Dios concluye hoy contigo para hacer hoy de ti su pueblo y ser él tu Dios, como te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza y esta imprecación, sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros, en presencia de Adonai nuestro Dios, como con quien no está hoy aquí con nosotros. ¿Han entendido lo que estoy diciendo? La Torá dice: y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza, sino con quien no está hoy aquí con nosotros. El pacto, todos los pactos, afectan a los que están presentes y a los que no están presentes. ¿Quiénes eran los que no estaban allí con ellos? Los que ya habían muerto y los que no habían nacido de la casa de Israel. El pacto que Dios hizo con el pueblo israelita afecta a presente, pasado y futuro. Ahora bien, Dios hizo una promesa de revisión de ese pacto y de renovación de ese pacto. Y por eso Jeremías dijo: he aquí que días vienen, oráculo de Adonai, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Jeremías 31:31. Es decir, donde quiera que haya una confirmación de ese pacto, incluye los que estén presentes y los que no estén presentes. ¿Y qué hizo Yeshua? Dijo Pablo de Tarso en Romanos 15:8: para confirmar las promesas hecha a los padres. Es decir, ¿para qué viene el Mesías, entre otras cosas? Para confirmar las promesas hechas a los padres. No para destruir las promesas, sino para dar cumplimiento. Pero claro, todo esto es si hay arrepentimiento, porque si no lo hay, no hay nada.
por eso dijo Yeshua: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Permítanme ahora escuchar a Yeshua en hebreo en el Sermón de la Montaña, porque su yugo es fácil y su carga ligera. אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו את הארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם יסבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אתם מלח הארץ, ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד תוחזר לו? הן לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יארנה אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים, אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. לכן, כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, ומלמד כך את הבריות, קטון ייקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה ומלמד, הוא גדול ייקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח, וכל רוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו חייב לעמוד לדין. האומר לאחיו ריק חייב לעמוד למשפט הסנהדרין, והאומר אביל דינו אש גהינום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך בוא והקרב את קורבנך. מהר להתפייס עם איש רבך בעודך בדרך איתו, פן ימסור אותך לשופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, ותושלח לבית הסוהר. אמן, אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. שמעתם כי נאמר, לא תנאף. ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו.
אם אינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה ואשלח אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מאבריך משיושלח כל גופך לגהינום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה ואשלח אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מאבריך מרדת כל גופך לגהנום. נאמר, איש כי ישלח את אשתו ייתן לה ספר קריטות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו חוץ מאשר על דבר זנות עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה נואף הוא. עוד שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תשבע לשקר ושלם לאדוני נדריך. ואני אומר לכם, שלא להישבע בכלל, לא בשמיים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי אדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תישבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהא מילתכם כן, כן, לא, לא, יותר מזה מן הרע. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, שלא להתקומם על עושה הרע. הדרבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לתבוע אותך לדין כדי לקחת את כותנתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לך איתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר, אהב את רעך ושנא את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. הן אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוכסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. לכן, היו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים שלם הוא. הישמרו מלעשות את צדקתכם לפני בני אדם מתוך כוונה שיראו אתכם. אם תעשו כן, אין לכם שכר אצל אביכם שבשמיים. לכן, בעשותך מעשי חסד, אל תשמיע כל תרועה לפניך, כמו שעושים הצבועים בבתי הכנסת וברחובות, כדי שיכבדו אותם הבריות. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, בעשותך מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך. למען יהיו חסדיך בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים, האוהבים להתפלל בעומדם בבתי כנסת ובפינות של רחובות, למען יראו לבני אדם. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תתפלל, היכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך, והתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע,
כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. כאשר אתם צמים, אל תהלכו קודרים כמו הצבועים, המשנים את פניהם כדי להיראות צמים לבני אדם. אמן, אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תצום, משח את ראשך בשמן ורחץ את פניך, כדי שלא תראה צם לבני אדם, כי אם לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים, הוא יגמול לך. אל תעצרו לכם אוצרות עלי אדמות, במקום שהאש והחלודה משחיתים, והגנבים חופרים וגונבים. עצרו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר אש וחלודה לא ישחיתו, וגנבים לא יחפרו ולא יגנבו. כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. מנורת הגוף היא העין. לפיכך, אם אינך טובה, כל גופך יאור. אך אם אינך רעה, כל גופך יחשך. ואם יחשך האור אשר בקרבך, מה רב החושך. אין איש יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויוהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם, מה תאכלו או מה תשתו, ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. הביטו אל עוף השמיים, אינם זורעים ואינם קוצרים, אף אינם אוספים אל אסמים, ואביכם שבשמיים מחלקל אותם. הלא אתם חשובים יותר מהם, ומי מכם בדאגתו יכול להוסיף טפח אחד על שנות חייו? ולמה אתם דואגים ללבוש? התבוננו אל שושני השדה וראו איך הם גדלים, אינם עמלים ואינם טובים. אומר אני לכם שגם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה אשר היום ישנו ומחר יושלח לתוך התנור, על אחת כמה וכמה אתכם קטני אמונה. לכן אל תדאגו לאמור, מה נאכל, מה נשתה ומה נלבש? הן את כל אלה מבקשים הגויים, והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה ייווספו לכם. לכן אל תדאגו ליום מחר, כי המחר ידאג לעצמו, די לו ליום צרתו. אל תשפטו למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים תשפטו, ובמידה אשר אתם מודדים יימדד לכם. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך ואינך שם לב לקורה אשר בעינך? איך תאמר לאחיך, הנח לי להוציא את הקיסם מעינך, והנה הקורה בעינך? צבוע, הוצא תחילה את הקורה מעינך, אחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. אל תיתנו את הקודש לכלבים, ואל תשליחו פניניכם לפני החזירים, פן ירמסו אותם ברגליהם ויפנו ויטרפו אתכם. בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא ייתן לו אבן?
או אם יבקש דג, הייתן לו נחש? הן אם אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. לכן, כל מה שתרצו שיעשו לכם בני האדם, כן גם אתם עשו להם, כי זאת התורה והנביאים. היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון, ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. היזהרו מנביאי השקר הבאים עליכם בלבוש כבשים, ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. בפירותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים? כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחט איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, קורטים אותו ומשליחים אותו לתוך האש. לכן בפירותיהם תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבנו, ובשמך גרשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז הודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. לכן, כל השומע את דבריי אלה ועושה אותם, יהיה דומה לאיש נבון אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השיטפונות ונשבו הרוחות והלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל, כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דבריי אלה ואינו עושה אותם, ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על חול. הגשם ירד, באו השיטפונות ונשבו הרוחות והלמו בבית ההוא, נפל הבית וגדולה הייתה מפלתו. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11:29-30. El arrepentimiento es la base de todo. Y si hay un corazón contrito y humillado, y si hay un corazón no altanero delante de Dios, y se es humilde delante de Dios, Él nos perdona una vez y para siempre. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este 11º episodio de Shabbat Audio Life. Si lo desean, les emplazamos dentro de 2 semanas en la siguiente experiencia
de Shabbat Audio Life. Feliz noche. Laila Tov. Shabbat Shalom.